Y bienvenido a Inma. Y sobre todo también muchas gracias, bienvenidos familiares, amigos, representantes de asociaciones deportivas, ciudadanas y ciudadanos que os habéis acercado a este ayuntamiento para homenajear a una de nuestras conciudadanas más especiales. Aprovechándome del artículo que hicieron los compañeros del Deportivo Segovino, Juan y Laura, voy a leer una pequeña reseña de la historia de Inma. Inma es la pequeña de tres hermanos y su sueño desde el principio de su más tierna infancia era vivir del mundo del deporte. Siempre lo tuvo muy claro, aunque siempre ha reconocido que dedicarse al deporte o algo relacionado con ello era una tarea muy difícil. Baloncesto, cross, mountain bike, natación, triatlón son los deportes que más ha practicado. Los clubes a los que ha pertenecido, Club Baloncesto Segorbe, Club Baloncesto Valdusó, Unión Ciclista Topalancia, Cáceres de Victoria, Club Deportivo Canal Isabel II de Madrid, Real Canoe Club de Madrid, Club Atlético Tragaleguas de Manises, Club de Atletismo Cárnica Serrano de Paterna y el Club Valenciano de Basión Rae. Ha ganado 6 campeonatos autonómicos consecutivos de triatlón. Ha sido campeona de Europa del triatlón en el 2006, en Ibiza. Ganadora de la Copa de España de duatlón de montaña en Calatayud. Ya en 1998 participó en el Campeonato de Europa de triatlón en Suiza. Y en 1999 en el Campeonato del Mundo de triatlón en Canadá. Pero siempre dice que le gustan las carreras locales, correr en mi pueblo y hacerlo lo mejor posible. Fue nombrada en 1998, en la décima semana deportiva, mejor deportista de la asociación Unión Ciclista Autopalancia Triatlón y personaje deportivo del año en 1999 por el Consejo Municipal de Deportes. Siempre ha destacado sobre todas las cosas que lo más importante en su vida del deporte ha sido el apoyo de la familia. Ante nosotros está Inma Sánchez Vélez, campeona del mundo de triatlón de montaña en su categoría. La primera persona de Segorbe que logra un campeonato del mundo. Gracias, Inma. Daba nada y no me he preparado nada, o sea que va a ser brevísimo. Nada, bueno, en lugar de estar yo tenía que estar mi madre, que esto se le va mejor, pero bueno, pues yo. Pues nada, no me esperaba nada de esto, ni cuando estaba haciendo la prueba, ni al acabar y sabía el resultado, ni mucho menos. Lo imaginaba que a nivel de familia, pues sí, se alegrarían y se celebraría, pero a nivel así local, ¿no? Pero bueno, me alegro mucho y, en fin, ha sido una temporada larga. Yo tenía este objetivo preparado en la mente, junto con otros compañeros de equipo, y bueno, me ha salido bien. No ha sido cuestión de suerte solamente, ha sido cuestión de estar todos los días ahí al pie del cañón. Y bueno, pensaba que sería una de las últimas pruebas que iba a hacer, pero visto lo visto, igual me toca aguantar un año más, no lo sé, depende. Depende las lesiones y las ganas y la motivación. Y bueno, de momento descansando, preparando otras cosas y nada, asimilando lo que me ha llegado. Y bueno, dar las gracias a todos por estar aquí, al ayuntamiento, porque bueno, ha reconocido que no ha sido una prueba normal y corriente, sino un campeonato del mundo. Y bueno, a mi familia, por supuesto, porque en ningún momento me han dicho ¿y esto para qué? Y si te pagaran no irías, lo típico. Pues no, seguramente no iría. Pero bueno, como lo hago por gusto, pues me apoyan y ya está. Y bueno, hay mis compañeros de equipo, a Carlos, que me aguanta los días que uno no tiene muchas ganas de entrenar y bueno, y que está en lo bueno y en lo malo. Como mi familia, mis hermanos, que también se alegran mucho
aunque no participen, Alicia, que también no lo demuestra, pero se alegra. Y bueno, y todos los que me preguntan cuando se enteran de alguna carrera y ¿cómo te ha ido? Pues bien, pues me alegro, yo sé que es verdad que se alegran. Y bueno, si puedo aportar un poco más a este ayuntamiento, a Segorbe, que lo llevo siempre allá donde voy, lo nombro muchísimo. Me preguntan, ¿eres de Castellón? Sí, pero de Segorbe. Ah, la entrada de toros, sí, la entrada de toros, lo típico. Y bueno, nada más, gracias y, en fin, a ver si no creo que se repita otra cosa tan... Por lo menos yo, si hay otra persona, sí, por supuesto. Pero bueno, intentaremos aportar un poquito más de lo que hemos aportado hasta ahora. Gracias. Bien, buenas tardes. La verdad es que es un orgullo y una satisfacción el que estemos hoy aquí celebrando pues un hecho y un acto como que acabamos de homenajear a Inma Sánchez Belis, ni más ni menos que la primera vez que una mujer y que una atleta de aquí de Segorbe pues queda campeona del mundo. No es ninguna tontería, es algo importantísimo. Otra cosa es que los deportes a veces dependen de las situaciones comerciales, están más altos o más bajos, pero realmente está hablando de un deporte de un gran esfuerzo, que tiene que tener una gran preparación, que el preparador a lo mejor nos diría la complejidad que tiene el preparar a una persona que tiene que practicar tres modalidades de deporte diferentes para quedar campeona, y es la regularidad en esos tres deportes, y por lo tanto no es lo mismo prepararse para la natación que prepararse para el ciclismo que prepararse para el atletismo. O sea, hay que estar bien preparado en esos tres deportes. En ellos Irma pues ha venido año tras año progresando, y yo creo que el mérito que ha tenido es la constancia y sobre todo el prurito de quererse superar. Yo le decía ahora hace poco un comentario que ahora lo trasladaré, pero nos imaginamos un atleta que de aquí de Segorbe pues que ha ido evolucionando y que no ha tenido los lugares que tenía que tener para entrenar. No es lo mismo que si hubiera estado en Valencia, que hubiera estado en Madrid, aunque se ha tenido que buscar instalaciones para poderse entrenar y para poderse estar, digamos, en unas buenas condiciones físicas para poder competir. Esto es lo que estamos ahora trabajando desde el Ayuntamiento, el tener unas buenas instalaciones. Como decía Inma, ella dice que va a ser difícil, que a lo mejor lo repita, pero que pueden venir detrás gente que lo puede conseguir. Además de que es importantísimo que sigamos trabajando por el deporte base, por los niños y las niñas que realmente practiquen deporte, cojan una educación, cojan una forma de saber estar, sepan trabajar en equipo, sepan que de alguna forma el individualismo nace cuando ya uno ha superado y ha sabido trabajar en equipo. Y esto es importante en la educación. En la educación es muy importante que los niños sepan que no son por sí solos nada, que tienen que ampararse, que tienen que saber que conjuntamente entre todos tienen que ir avanzando. Y ahí estamos con unas instalaciones que yo creo que son instalaciones de primera línea, con una ciudad deportiva que creo que pueden salir y van a salir seguramente equipos, atletas y deportistas que al margen de cultivar su propio cuerpo durante un tiempo, de ahí saldrán buenos deportistas que también llevarán el nombre de Segorbe a lo más alto. Ahí en la piscina, que es el comentario que le decía Inma, si hubieras querido esta piscina hace unos años, y es así, la piscina es una de las piscinas que tenemos hoy en día, que puede preparar a cualquier campeón de cualquier modalidad, lógicamente de natación, porque tiene todas las necesidades y todas las medidas que podemos requerir. Y por lo tanto ahí puede entrenarse un campeón del mundo, un campeón de Europa, o simplemente ir uno a aprender a nadar. O sea, están preparadas las instalaciones para desde el 0 al 10, para que podamos evolucionar conjuntamente todos. Por eso el mérito de Irma es mayor, porque no ha tenido esos medios que hoy van a tener estos niños y niñas que estamos ya viendo cómo aprenden a nadar, cómo aprenden a correr, cómo aprenden a jugar al fútbol o a realizar otro deporte, el baloncesto, el fútbol sala, que realmente también nos está dando una serie de alegrías importantísimas. Ya tenemos varios equipos pequeñitos de niños y de jóvenes que están quedando campeones provinciales, que están jugando campeonatos autonómicos y que realmente ya se está viendo el fruto de ese trabajo que cuesta años el seguir realizándolo. Por eso Inma va a ser siempre un faro, una luz, donde nuestros jóvenes se van a tener que mirar. ¿Por qué? Porque en la constancia, en el trabajo y sin tener los medios que están teniendo ellos, se ha llegado a ser campeona del mundo. Por eso, Inma, nuestro orgullo y nuestra satisfacción es mayor.
Y lógicamente, pues, tú has nombrado a tu madre. Tu madre es una persona abnegada, una persona con capacidad de sacrificio, una persona trabajadora, y lógicamente, junto con tu padre, has heredado ahí, digamos, los genes de una persona que es capaz de superarse a sí misma. Por ello, bueno, desde el ayuntamiento, desde la humilde posición de un alcalde, por decirte que nos sentimos muy orgullosos de tenerte, que vas a ser para todos nosotros una satisfacción el que tengamos que nombrarte y el poder sacar pecho de que Segovia tiene una campeona del mundo, y por ello yo creo que tienes aquí una representación del pueblo que hoy también se ha dejado una hora para estar aquí contigo. Así que enhorabuena, gracias a todos por estar y vamos a darle un fuerte aplauso.